Igual deberíamos hacer caso a las señales. ¿Señales? ¿Qué señales? Primero la boda le parece fatal a todo el mundo. Luego va y coincide con el partido, tía. Luego casi nos matamos con la furgo. Y ahora encima lo de mi padre. ¿Qué pasa? ¿Que ya no te quieres casar? Que sí, joder, que sí me quiero casar, Carla. Lo único que me da mal rollo pues estar pensando en la boda y estas cosas estando mi padre tal y como está, ¿sabes? Bueno, vale, pero es que por más que te rayes, tu padre no se va a poner mejor. Carla, toma el love you. Hello. Pues claro que te el love you, soy gilipollas. Ya, pero como para estar conmigo el resto de tu vida. Sí, claro. Bueno, sí, no sé, a ver. Esas cosas nunca se saben. Eso no puede saber nadie. Toda la vida, Efra. Eso no sabes ni tú. Yo sí lo sé. Anda, anda, no flipes. ¿Y a ti nunca te ha pasado en plan que te gusten otros chicos y eso? Pues sí, todos los días, mogollón. ¿Y qué? ¿Cómo que todos los días, mogollón? ¿Qué dices? Pues sí, oye, igual que a ti. A mí no. Tú tienes tu cuarto y no puedes tener tías buenas y yo a ti no te digo nada. Pero esas no cuentan, Carla. Sí que cuentan. No cuentan, sí que cuentan. Ya, pero yo no me estoy refiriendo a ese tipo de gente. Yo me refiero a gente de cerca, ¿sabes? ¿De cerca? Sí, de cerca. ¿Qué quieres? ¿Enredarte con otras tías? ¿Es eso? No, no es eso. No es pues eso. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres? Mira, nada, da igual, déjalo. Y solo quiero que mi padre se ponga bien y punto, y ya está. No seas tonto. Papi se va a poner bueno enseguida. Vamos a volver a hacerlo todo desde el principio. Esta vez voy a leer la redacción que te cagas. Que te cagas. Se te va a quitar toda esta raya que te está dando, ¿vale? Vale. ¿Y sigues tocando el pelo? Sí, encima, qué morro. Hasta que no nos casemos yo no te toco más el pelo.